Con la participación de vecinos y representantes de todas las comunas de la región de Antofagasta, este martes se llevó a cabo la cuenta pública de la Intendencia de la región. Una en la que el intendente Arturo Molina destacó el avance en la cartera de salud y la incorporación de 120 médicos y especialistas. Salud tiene un hito importante también porque allí hemos contratado más de 120 nuevos médicos y nuevos especialistas. Por otro lado, creo que es importante destacar economía y desarrollo a través de los 18 centros de negocio que tenemos en cada una de las regiones. Economía y negocio que tiene que ver también con los más de 5.000 millones de ayuda que le hemos entregado a las pymes para poder ver el tema del empleo y el desempleo. Creo que ahí hay un tema interesante porque eso habla de la descentralización. Otro de los hitos en la región fue la inversión de más de 170.000 millones que permitirá construir cerca de 10.000 soluciones habitacionales sociales, destacando sobre 1.200 para la clase media, incluyendo para ello mejoramientos de barrio, conectividad vial en los poblados del interior. Vivienda ha sido un eje importante y por cierto también tiene que ver la construcción de la ciclovía, los 10 kilómetros de ciclovía en Antofagasta, los 10,3 kilómetros que se están construyendo en Calama y sobre conectividad, por ejemplo en Calama ya estamos próximos a entregar la avenida Balmaceda, el eje Grau que se está trabajando con una tremenda inversión y por cierto destacar también la conectividad hacia los pueblos del interior. Tocopilla le reparamos la ruta completa. Y otro hito importante tiene que ver con los sistemas aluvionales que hemos construido en toda y cada una de las quebradas. Trabajo que en estos últimos 10 meses de gobierno de la presidenta Bachelet se buscará seguir fomentando el trabajo, especialmente en el área de emprendimiento, en la que la región de Antofagasta se ha caracterizado a través de los centros de desarrollo de negocios insertos en la zona.